No lo sé, la verdad que no sabría decirte, no sé el árbitro que ha visto, bueno, tampoco me quiero meter ahora a decir nada de la tarjeta, veremos qué pasa, pero yo realmente es que no hago nada. Sí, seguro, seguro, porque bueno, llevaba ya bastantes partidos con cuatro tarjetas, he aguantado bastante bien y bueno, una acción que yo creo que no hago nada, pues me la sacan yo creo que injustamente. Nacho, el más listo de la clase ha sido hoy. Bueno, sí, la verdad que ha sido un momento de pensar todo muy rápido, ¿no? He visto que los jugadores estaban descolocados, el portero un pelín fuera de su sitio y bueno, sin pensarlo he tirado y luego pues a celebrarlo, claro. ¿Qué te han dicho? ¿Ha habido manteo en el vestuario? No, pero bueno, lo que tú me has dicho un poco, ¿no? El listillo del equipo. Muy contento por el gol y sobre todo por la victoria. Un pasito más cerca, ¿no? Ya queda una menos para quedar contento. Una final menos, ahora nos quedan dos todavía más difíciles y bueno, lo bueno es que el equipo está bien, está metido y con mucha confianza. Nacho, ¿ha habido un momento? Bueno, somos el Real Madrid y tenemos que ir, como siempre digo, ¿no? A por todos los puntos. Vamos primero a por el partido del miércoles, que va a ser muy difícil, y luego ya pensaremos en lo demás. Nacho, ha habido un momento muy bonito casi en el cambio de James. Se ha puesto en pie todo el Bernabéu, y luego ha sido de una manera espectacular. Él parecía que se quedaba como disfrutando del estadio y la gente lo decía afuera. Tenía pinta de despedida. Bueno, no sé, lo que sí es verdad que ha sido muy bonito, ¿no? Todo el estadio de colaboración, yo creo que lo que se merece. James es un grandísimo jugador, de despedida no creo, o sea, a lo mejor también es porque acaba la temporada, es el último partido aquí. A todos nos hubiera gustado, ¿no?, que la afición nos despidiera así, perdón, y bueno, contento por lo de James, claro. ¿Vale? Gracias. Venga, vamos.